No habían guantes, no habían tapabocas. Y de paso, cuando ya crees que todo está listo, no hay agua, nos tocó que quedáramos allí esperando hasta que el mismo llegara. Compañeros, incluso hubieron compañeros que se llegaron a renunciar, a retirar del área y hoy por hoy volvieron por obligación de los entes gubernamentales. Nosotros simplemente estamos pidiendo lo que nos merecemos, que son los equipos de bioseguridad, porque el COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa y es una enfermedad mortal. Para llevar eso para María García, que está arriba. Incluso podemos hablar de un mes y medio en el que no hubo un par de guantes para atender a un paciente. ¿Ni siquiera en COVID? No, no habían guantes. No habían tapabocas. El día miércoles, ya cuando eran casi las 5 de la tarde, nosotros sin comer, sin tomar agua, sin hacer nuestras necesidades, porque eso implica tener que quitarte todo. Y de paso, cuando ya crees que todo está listo, no hay agua. Sí, nosotros acudimos muchas veces a la directiva de la Corporación de Salud del Estado de Táchira. Como no tuvimos ningún tipo de respuesta positiva, nosotros decidimos salir a los medios de comunicación. Un día después acudí a mi casa a la Dirección de Contrainteligencia Militar. Fue un momento sumamente difícil para mi familia, un momento de mucha tristeza, un momento de mucha incertidumbre. Compañeros, incluso hubieron compañeros que se llegaron a renunciar, a retirar del área y hoy por hoy volvieron por obligación de los entes gubernamentales. Se sintieron con miedo a enfermar, se sintieron con miedo a que no tenemos garantías si nos enfermamos. A mí de verdad eso me causó mucha indignación porque un personal no se mantiene amedrentado, un personal se mantiene motivado. Los salarios como profesionales y como equipo de salud los más bajos de América Latina. Nosotros tenemos un médico, le gana aquí un especialista, le gana usted aquí $5 al mes. Un médico general, un médico internista, le gana usted $4 No es un secreto que aquí solo para venir a trabajar se va más dinero en el transporte que lo que usted gana en la institución. O sea, es algo que realmente todo el mundo está aquí es por vocación. Desde entonces estamos en esta situación de salud en la cual el personal de salud no gana nada. Y hasta los momentos, por ejemplo, el alquiler de mi casa todavía lo pagan. Al sol, trabajar al agua, en las condiciones que esté el clima. Y así están mis compañeros vendiendo cosas como se dice tradicionalmente, los buhoneros, que es una práctica comercial que realmente no es para un profesional de la salud. Para mí son nuevas, son novedosas, ¿no? Porque uno es trabajador del área de la salud, titulado universitario.